Ten Golf. ¿Has entrado ya en la nueva web de la Federación de Golf de Madrid? Claro que sí, es una pasada, ¿verdad? Sí, sí, tiene muchas novedades. Solo tienes que teclear fedgolfmadrid.com, te registras y disfrutas de todos sus servicios. Puedes comprobar tu handicap, informarte e inscribirte online a todos los torneos, seguir a los golfistas madrileños... Y encima tienen un montón de descuentos y ofertas para nosotros. Me voy a meter ahora mismo desde el móvil, que esta semana no tengo torneo y quiero saber dónde jugar. Y yo, a ver, www.fedgolfmadrid.com y a jugar. Por cierto, este drive va por ti. Federación de Golf de Madrid, tu mejor golpe. Ten Golf. Bueno, les decía, les lanzaba una pregunta antes de la pausa para la publicidad en torno a qué hacía la gente que no tenía un club de golf en el que jugar habitualmente. Un campo, ¿no? En este caso. Más un que... campo de golf en el que jugar habitualmente. Nunca mejor dicho. Estamos con Juan Carlos Garrido, con Juan Carlos Garrido, que es el delegado del Comité de Independientes y Clubes sin Campo, de la Federación de Madrid de Golf también. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué haces exactamente? Explícaselo a la gente porque yo creo que es bastante interesante. Bueno, pues mira, la Federación de Golf de Madrid, dentro de su estructura, pues tiene un comité que tengo el gusto y el honor de presidir, que se ocupa, que se llama Comité Independientes y Clubes sin Campo, precisamente, que se ocupa de aportar federativamente a todo este colectivo que en Madrid... podemos estar hablando de unas 30, 35 mil personas, de alguna forma revertirles lo que pagan por su licencia. Es decir, cuando algunas veces decimos, bueno, y a mí esto de la licencia que me aporta, bueno, aparte del seguro que cuesta lo que cuesta y tal, pero a mí esto de la licencia, claro, que es lo que me aporta. Bueno, pues la federación se preocupa de ello y tiene un comité como nosotros que organizamos por dos vías. Organizamos para los jugadores independientes, que son todos aquellos que, como tú decías, son aquellos jugadores que no son ni socios ni abonados de un campo homologado de 18 hoyos. Y, por otro lado, todos aquellos clubes sin campo que, como su propio nombre indica, son clubes de personas que hacen su club deportivo elemental inscrito en la Comunidad de Madrid y posteriormente en la Federación Española, y que se dedican a gestionar sus propios circuitos, sus propias competiciones y sus propios sus propios modos de jugar al golf. Yo, en mi caso, que además provengo de uno de ellos, de uno de los más antiguos de Madrid, pues es un estilo de vida, realmente es un estilo de vida. Hay gente que no es muy propensa a jugar siempre en el mismo campo. Y Juan Carlos, para que la gente lo sepa, que hay mucha gente que no es de ningún club porque no quiere, o sea, porque prefiere lo que estabas comentando, ¿no? Que prefiere jugar a lo mejor cada semana o cada 15 días en un campo diferente que no siempre en el mismo, ¿no? ¿Cuál es el problema de muchos clubes? Pues algunos están... ahora ya no tanto debido a, bueno, a la que está cayendo, ahora ya no tanto, pero hay mucha gente que incluso para jugar en su club tiene que entrar en sorteos para jugar el fin de semana. Sí, sí. Esto es una asociación de amigos que... organiza su propio circuito, lleva un poder de negociación a los campos pues relativamente importante, claro, y juegan siempre con sus amigos. Esta es el modo de vivir de esta gente. Yo ya provengo de uno de ellos, de los más antiguos de Madrid, y yo no cambiaría ahora mismo mi club de golf sin campo por un club de golf. De hecho, he tenido oportunidades y, bueno, pues ahora las cosas no están tan mal para hacerte un socio de un campo, pero se convierte en un modo de vida, efectivamente. No, a las cifras, ¿no?, que nos comentabas antes, ¿no?, casi 30, 35 mil personas, bueno, estamos hablando prácticamente de un tercio, ¿no?, prácticamente de los federados de Madrid. Uno de cada tres jugadores de Madrid no pertenece a ningún club, y está bien que tengan este comité donde, no sé, donde poder preguntar sus dudas y organizar sus torneos, ¿no? Eso es. Nosotros organizamos para todos los jugadores independientes, así como para los clubes sin campo, como te decía, organizamos por dos vías. Por un lado, organizamos la vía de los jugadores independientes, que tenemos un circuito
que consta de 13 pruebas a lo largo del año, uh-huh. y luego los 24 primeros clasificados juegan una final que este año se va a hacer en el Golf Santander. Uh-huh. Bueno, mucho nivel. Y por parte de los clubes sin campos organizamos una liga en la que entran 12 equipos, los 12 equipos que de alguna forma están clasificados para poder participar en esta liga, y que a su vez también juegan una final, se hacen dos grupos, y los dos primeros de cada grupo juegan una final que este año se va a celebrar en Club de Golf Retamares. Uh-huh. Y no sé, para que te hagas una idea, los clubes sin campo que hay en Madrid ahora mismo pueden acoger en torno a 3.000, 4.000 personas más, o sea... Sí, sí, son cifras muy serias. Claro, estamos hablando de que es prácticamente un club de golf más, uh-huh. con campo. Lo único que, bueno, pues nosotros lo que nos gusta es disfrutar de todos los campos posibles y tener nuestras competiciones. Compiten entre ellos. Hay un campeonato de Madrid de clubes sin campo que se celebra en el Encín hacia el 13-14 de septiembre todos los años, y que me gustaría que vieseis el ambiente de camaradería y de diversión que existe entre todos los clubes que ya nos conocemos después de tantos años. ¿Y cuál es la próxima cita, Juan Carlos, para todos los independientes? Y ¿cuál es el próximo torneo? Ahora mismo está abierto el plazo para la inscripción en Los Ángeles de San Rafael, que se celebra, si no me equivoco, el día 30 de junio. Fantástico, pues ahí está la cita, porque además recordemos que van a jugar el 30 de junio, ¿no? Si exactamente es esa la fecha del torneo, un campo que prácticamente va a estar preparado para torneo, porque esta semana se juega allí una cita del Alps Tour, así que más interesante no puede ser para todos esos jugadores que no tienen clubes. Como casi siempre está, porque la verdad es que la dirección de Los Ángeles San Rafael, en este sentido, pues la verdad es que mantiene el campo bastante, bastante bien durante todo el año. Y este año, precisamente por esta cita del Alps, se han esmerado un poquito más. En cualquier caso, si entran en la página web de la federación, que ya habréis dicho por activa y por pasiva, uh-huh. es fezgolfmadrid.com, y entráis en el comité independientes y clubes sin campo, ahí tenéis todo el calendario, la forma de inscripción, etcétera, etcétera, del circuito de independientes. Uh-huh. Pues animamos a todo el mundo a que lo haga, Juan Carlos, porque si hay un club grande en Madrid, es este club de jugadores independientes. No hay ningún otro club en Madrid que tenga más jugadores. Es el más grande de todos. Juan Carlos, fantástica iniciativa. Muchísimas gracias a vosotros por hacerla pública. Y nos vemos en otra ocasión. Muy bien, pues muchas gracias, Juan Carlos. Estaremos pendientes. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, grandísima iniciativa, esta de los independientes del gol. Yo soy uno madrileño. De ellos, yo soy independiente. Yo también. Me califico como. David es algo más. David es independiente y algo más cuando está en un campo. ¿David?